Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Imposible, no puedo llevar más cosas. Todo lleno, no puedo llevar más cosas.
La tinta está descolorida. Resulta difícil distinguir algo. Salvaje, atrocidad, traición. Y este papel no es de pergamino. Es más grueso. Es cuero animal. O piel humana, quizá. ¿Vio eso? Era un cóndor. Magníficas aves. No me he dado cuenta. Algunas personas de por aquí creen que son un buen presagio, pero solo son aves. La gente quiere creer que pasará algo bueno. Y eso está bien, mientras no tenga tanta esperanza en ello. Hola. Mire lo que tengo. Seguro estará satisfecha. Es un buen trato para ambos. Buen trato. Seguro estará satisfecha. Es un buen trato. Buen trato. Seguro estará satisfecha.
Es un buen trato para ambos. Seguro estará satisfecha. Buen trato. Seguro estará satisfecha. Estaré aquí si quieres cerrar más tratos. El trabajo duro es bueno para el alma. La secta ha logrado sostener esta misión con trabajo duro a lo largo de 400 años. Ángel de la Cruz y Trúilo Serrano llegaron aquí en ese entonces y se pusieron a trabajar de inmediato. Aún hoy en día, seguimos su filosofía de que el trabajo es la única forma verdadera de acercarse a Dios. En la noche. El único hoyo al que se acerca ese hombre en la noche es al de la botella de cerveza. No podemos guardar esa basura. Va a ser raja. No tenemos dónde más guardarla. ¿Cuándo terminará Juan de cavar el hoyo para la fogata? Ya conoces a Juan. ¿Así que hay una cripta por aquí? Una cripta secreta. ¿Por qué secreta? Si López está involucrado, tiene que haber algún truco. Buena teoría. ¿Y qué tal tú? ¿Has conseguido encontrar algo útil? Tengo un panfleto. 7 pasos más cerca de Dios. ¿Quién sabe? A lo mejor nos sirve. Te esperaré aquí. Resulta extraño que solo haya 7 estaciones. Seguramente se basa en una tradición más antigua. Jesús levanta la cruz, cae por primera vez y se reúne con su madre. Entonces, Verónica limpia su rostro antes de que caiga por segunda vez. Después es crucificado y finalmente sepultado.
Avísame cuando estés preparada. ¿Cuántos años? Un paso a la vez. Un día a la vez. El daño es bastante grave. Avísame cuando estés preparada. Usamos todo lo que pudimos. ¿Podrá esto resistir otro temblor? Réplicas menores. Te esperaré aquí. Alguien dijo una vez que si realmente quieres apreciar una ciudad, debes visitar los cementerios. No sé por qué. Todos son idénticos. Quizá hay unos un poco más ordenados, con filas mejor dispuestas. Y hay otros como este que se ven más natural y sin planificar. No me importa el tesoro. Me importa el respeto a los muertos. ¡Cuidado! ¡Está por lanzarnos un hechizo! Parece un mausoleo. Entonces es que vamos bien, ¿no? Jonah, noto algo. Nos estamos acercando. Vamos a buscar algún rastro de López. Te ruego que siembres en mí el más grande amor por Jesús y María. Concédeme de parte de nuestro Señor que mi corazón sea purificado de sentimientos mundanos. Hazme digno de estar siempre con Jesús como su discípulo fiel y con María como su hijo devoto, aquí en la tierra y siempre en el cielo. Nuestro maestro te tiene en tan alta estima que no te niega nada, y menos las bendiciones que te otorgó en su gran generosidad. Hijo de nuestra amada Virgen, cuánto deseo que mis hijos y yo podamos parecernos a ti en pureza de corazón. En el amor por Jesús y en devoción hacia su madre María, en ti ponemos nuestra esperanza. Acude a la misericordia divina para que estas bendiciones sean derramadas en nuestros corazones. Nuestro maestro te tiene en alta estima que no te niega nada, y menos las bendiciones que te otorgó en su gran generosidad. Además, vela por ellos, para que jamás los volvamos a perder en nuestras vidas. Oh, San Juan sin pecado, recibe esta misión para la gloria de Jesús y María y para que siempre seas alabado.
Estos collares se usaban a bordo del Nostromo, posiblemente para atar a los indígenas capturados y llevarlos a España para venderlos como esclavos. Me pregunto cómo habrá terminado aquí. Y me llaman bruja. ¿Perdona? ¡Imagínese! Soy herbolaria. Es una rama poco reconocida en la ciencia médica. Y la abuela de ese niño era una saorí andante. Vaya las cosas que la gente ignora y que están delante de sus narices. Hay gente que tiene miedo de creer lo que no puede entender. Suenas como Isa. Isabela, la arqueóloga. ¿La conoces? Una chica inteligente, buena investigadora y sin miedo a admitir que hay cosas que no sabe. Ella es la que rompió la cruz al escalarla. No sé qué tenía en la cabeza. Intenté detenerla, pero ella estaba muy molesta por algo. Molesta y llena de dolor al mismo tiempo. ¿Sabes dónde está ahora? Estoy buscándola. No lo sé. Después de que la cruz se rompió, ella huyó, pero no vi en qué dirección. Por el estado en que se encontraba, sabía que no debía interferir. Lo siento. No te preocupes, me has dado más información de la que tenía. ¿Necesitas ayuda con la cruz? Sí, pero primero tenemos que quitar a esos niños del camino. No es seguro que estén corriendo mientras trabajamos. Ese ciego embaucador les llenó la cabeza con historias de tesoros. ¿Creen que quiero robárselos? Hablaré con ellos. Oiga, váyase de aquí. Es nuestro tesoro. Se está haciendo tarde. ¿Qué os parece si dejáis la búsqueda para mañana? No, no nos iremos hasta encontrarlo. Si es necesario, dormiremos. Espero que haya otra opción. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudaros? No, ya le dijimos. No tendrá nuestro tesoro. Manu dijo que si lo encontramos, podemos quedárnoslo. Pues qué lástima. Las hermanas me dijeron que erais muy generosos y soy una experta en la búsqueda de tesoros. ¿Conoce a las hermanas? Podría delatarnos. Si no os chiváis, yo tampoco. Tengo un secreto. Soy la valiente aventurera Lara Croft. ¡Ay! No diremos nada. Puede ayudarnos. Si encuentra el tesoro, lo dividiremos. Entonces, trato hecho. ¿Qué necesitáis? Manu dijo que resolviéramos un acertijo para encontrar el tesoro. ¿Es buena con los acertijos? Soy experta. Contadme. Quiero que te lleves mis suministros. Me alimento cuando el cielo llora. Si me enfermo, uno muere. ¿Quién soy yo? Ahí hay algo. Parece que por aquí hay algo. Solo hay pirita y bisutería, pero a los críos les encantará.
Alguien dijo una vez que si realmente quieres apreciar una ciudad, debes visitar los cementerios. No sé por qué. Todos son idénticos. Quizá hay unos un poco más ordenados, con filas mejor dispuestas. Y hay otros como este que se ven más natural y sin planificar. Díganos, ¿encontró algo? Desde luego. Mirad esto. ¡Somos ricos! Dijimos que iríamos a partes iguales, así que... Ah, no, no puedo aceptar vuestro tesoro de ninguna manera. ¿En serio? Por supuesto. No me quedó duda. En cuanto la vi, dije, ¡una heroína de verdad! Por favor, no ha sido nada. Es lo que habría hecho cualquier otro en mi lugar. Gracias por encontrar el tesoro. Vamos a enseñárselo a Manu. No sé cómo ahuyentó a Diego y a los demás niños, pero me alegro de que lo hiciera. Ahora podemos ponernos a trabajar. ¿Por dónde empezamos? Por aquí. Gracias por su ayuda, y espero que encuentre a Isa. Estoy preocupada por ella. Ojalá supiera para qué intentó Isabella subir por la cruz. Tal vez algo sobre la cruz pueda mostrarle a dónde fue Isa. Hay una inscripción. Mira a través de mí para hallar el camino. Ojalá supiera para qué intentó Isabella subir por la cruz. Hijo de nuestra amada Virgen, cuánto deseo que mis hijos y yo podamos aparecernos aquí en pureza de corazón. Ahí está la siguiente cruz. Veo otra cruz. Voy yo.
recogiendo excremento en un granero. Oiga, cuidado. Ay, Dios mío. Veo otra cruz. Ahí está la siguiente cruz. Parece que por aquí hay algo. Un momento, se puede pulsar. ¡Ja! ¡Lo logré! La primera vez que vi a Ángel de la Cruz, supe que era un hombre valiente. Cuando habló, mi corazón se sobrecogió y siguió temblando durante días tras aquel primer sermón. Aquella noche, el mismísimo Dios me dijo que debía partir para demostrar que era el elegido. Me puse en marcha la mañana siguiente, deseoso de demostrar mi valía. ¡Isabela! ¿Estás aquí? Sí.
¡Isabela! ¡Aquí abajo! Gracias a Dios. Por fin, me encontraron. Ahí estás. Sí. ¿Quién es usted? Guillermo me envió a buscarte. Está preocupado por ti. Pobre Guillermo. De seguro se está echando toda la culpa. Supongo que ambas teníamos razón. Había una cripta oculta y, efectivamente, yo había idealizado cómo sería. ¿Cómo te has herido? Estaba en una cuerda cuando el temblor ocurrió. El temblor me azotó contra los muros, la cuerda se rompió y caí al agua. Creo que me fracturé el tobillo. Para sacarte de aquí, tendré que ir a buscar ayuda. Traeré a varias personas. ¿Qué te hace tanta gracia? Sara podría ser una de esas personas. Me encantaría ver la expresión de su rostro cuando tenga que admitir que una de las historias fantásticas de Manu resultó ser cierta. Se lo voy a sugerir a Guillermo. No creo que pueda salir por donde entré, así que voy a buscar otra salida. Vuelvo enseguida. De aquí no me moveré.
que el conocimiento de Huáscar de las dos vidas del más allá sirvan para guiarnos si llegamos a ellas. No era digno. Disculpad mi soberbia. Para prepararme para la última prueba, he empezado a explorar las tumbas y las criptas que hay en las proximidades de la misión. Son desafiantes y peligrosas, y mejoro lentamente. Mis reflejos son más rápidos, me estoy haciendo más fuerte, y me atrevería a decir que cada vez veo mejor en la oscuridad. Sé que hay otros que intentan demostrar su valía al hermano de la cruz, pero no lograrán superarme. Thank you.
fuiste tú? He sido yo, tranquila. He regresado de mi entrenamiento, pero el hermano de la cruz ha desaparecido. Las hermanas de la misión no saben a dónde ha ido. No importa. Esperaré a que regrese. Tengo el corazón puro y la mente despejada. Estoy listo para las pruebas y voy a demostrarle que soy el elegido. Creo que voy por el buen camino. El aire es más fresco. No se burle de mí. Pase la noche en una cripta. Ahora sé que no soy el elegido. Y temo haber puesto en peligro las vidas del hermano de la cruz y las hermanas de la misión. Ellos no saben que la tierra hueca que rodea la misión es hogar de demonios. Son criaturas crueles y sibilantes, de garras perversas y ojos amarillos enfermizos. Vine a este lugar para destruirlos en nombre de Ángel de la Cruz y así ganarme su favor y un asiento a su lado. Pero he fracasado. No he sido capaz de contener este mal, y ahora que ha escapado, cualquier aviso que pueda dar morirá aquí conmigo.
Isabela, veo algo de luz. Te sacaré de aquí enseguida. Es increíble. Muchísimas gracias. Una pistola de mecanismo de rueda. Nunca se fabricó en serie y su uso estaba prohibido en el Sacro Imperio Romano. Está decorada de forma ostentosa. Resulta un tanto excesiva para un misionero, aunque seguramente era un arma perfecta para alguien tan egoísta como López. La empuñadura está algo dañada, pero, por todo lo demás, el arma parece estar en buenas condiciones. Thank you.
Sin excusas. Dígame que Isabela está bien. Sí, pero se ha hecho daño en el tobillo, así que tenemos que ir a por ella. No, no podría soportar molestarla más. Y además, Sara me dice que usted tiene algo importante que hacer. Por favor, deje que los amigos de Isa se ocupen de ella desde aquí. Harán falta un par de personas y muchas cuerdas para sacarla. Voy a reunirlos ahora mismo. ¿Dónde está exactamente? Coge el camino principal al otro lado del río y sigue las cruces. Espera, ¿las cruces? ¿Entonces encontró algo? Encontró la cripta de la que le habló Manu. ¿Lo hizo? Eso es maravilloso. Ah, estoy muy feliz por ella. Debí acompañarla y me siento terrible por su tobillo. A pesar de eso, esta es la aventura con la que Isa siempre soñó. Sugirió que igual Sara podía formar parte del grupo de rescate. Ah, esa es una gran idea. Me aseguraré de eso. Y hablando de Manu y sus locas historias, si está buscando algo escondido por aquí, probablemente debería hablar con él. Funcionó para Isa. Por lo general está en el patio por la misión. Y gracias de nuevo por encontrar a Isabela. No sé qué haría si... Y que vuelva sana y salva. Atravesar las cámaras exteriores. Con cuidado. Mi abuelo decía que los ancianos, los chachamoya, usaban trampas para proteger las tumbas. ¿Eh? Incluso vi los restos de otros cazadores de tesoros que no fueron tan cuidadosos. Esqueletos. Debes de ser Manu. ¿Quién es? ¿Quién está ahí? Ella es la que encontró el tesoro. ¿Es cierto eso, Diego? Bien, bien. ¿Qué puedo hacer por usted? He oído que les estabas hablando sobre las ruinas mayas. ¿Por fin? ¡Alguien me pone atención! Tenías razón acerca de las cruces. Isabela las siguió hasta una cripta oculta. ¡Ja! ¡Lo sabía, lo sabía! Nadie escucha al viejo Manu, pero yo tenía razón. Así es. Y apuesto a que también dices la verdad sobre esas ruinas mayas. Reconozco algo en su voz. La emoción de descubrir, de encontrar algo, algún lugar oculto desde hace cientos o incluso miles de años. La verdad es que es algo muy emocionante, ¿a que sí? No hay nada igual. El sabor del aire rancio y polvoriento aún me acelera el corazón. La gente moderna, estos que se dicen realistas, se cierran a un mundo de posibilidades. No podrían creer las cosas que vi. Ah, lo quedaría por ver eso de nuevo, una última vez. Quizá pueda ser sus ojos y contemplar por usted esas ruinas mayas. Podría ser eso, ¿sí? ¿Recuerdas dónde están las ruinas? Vaya, ¿dónde estaban? Ah, recuerdo un lago con tres cascadas. Me gustaría darle una mejor referencia, pero han pasado tantos años. Con eso debería ser suficiente. Cuando las encuentre, volveré para contártelo todo. Si hiciera eso por mí, hacer realidad esa historia sería... sería tan... No digas más, Manu. La encontraré.
Espero que tengas los zapatos de baile listos, Manu. Encontré las ruinas. Eran mayas con un acueducto antiguo y maravilloso, justo como imaginabas. ¡Sabía que lo haría! Ahora, cuéntame todo. Las ruinas se habían inundado por el terremoto. Nadé por túneles repletos de peligros. Prosigue. Encontré una gran caverna y una torre de piedra con enormes cabezas talladas a los lados. Los señores de Xibalbá, ¿verdad? ¡Increíble! ¿Qué más? Debía de ser una especie de acueducto. Y no te lo vas a creer, la mayor parte de la maquinaria sigue funcionando. Ruedas hidráulicas altas como tres hombres girando con la fluidez del primer día. Fue increíble verlo, Manu, estar tan cerca de su historia en lugares que nadie ha pisado en cientos de años. Puedo verlo, puedo olerlo, sentirlo, saborearlo. Hizo llorar de felicidad a este anciano. No tengo palabras para agradecerle. Quiero que tenga algo. Manu, no puedo. Insisto, por favor. Es la primera reliquia que encontré. Es hermosa y compleja. Un cráneo decorado. Quiero que la tenga la pasión que lo hacía yo en mi juventud. Nunca deje morir su curiosidad ni su capacidad de maravillarse. No lo haré. Gracias, Manu. Un adhesivo fabricado con savia y hueso pulverizado mantiene el jade y el resto de gemas en los dientes del portador. Para tallar las muescas necesarias para sujetar las joyas, posiblemente utilizaron un taladro tosco, quizá de obsidiana. ¿Cómo estás? Mire lo que tengo. Seguro estará satisfecha. Buen trato. Estaré aquí si quieres cerrar más tratos. Seguro puedo ayudarla. Un placer hacer negocios con usted, amiga.
Jonah, noto algo. Nos estamos acercando. Vamos a buscar algún rastro de López. Estas notas las escribió el fundador de la secta de los Siete. Hablan de unos fondos destinados a renovar la biblioteca. Esta cruz tiene pinta de ser del siglo XVII. ¿La dejaría López? A los demás les preocupa que los hermanos de la Cruz y Serrano no regresen. Hasta ahora, les he dicho que lo harán, como siempre han hecho. Pero en el fondo estoy empezando a creer que no volveremos a verlos. Y eso me apena mucho. Continuaremos con su labor. Regresarán para ver que no hemos olvidado sus enseñanzas, o nos mirarán desde arriba y bendecirán nuestro esfuerzo continuado. La puerta se cerró y el silencio se impuso, tan grande e imponente que contuve la respiración por miedo a romperlo. López se volvió hacia mí con ojos delirantes y una sonrisa retorcida en el rostro. Se acercó con los brazos extendidos y el miedo hizo que mi corazón se encogiera por un instante. Sin embargo, me atrajo hacia él y apoyó los dedos en mis hombros. «Lo he encontrado», me susurró al oído. Después se separó de mí y recorrió la sala. Paredes de jade que ascendían hacia el cielo, cubiertas por completo de mosaicos intrincados y figuras talladas. Lo seguí a distancia mientras se aproximaba a un altar y vi que levantaba una caja de plata.
25 de diciembre de 1603. Han pasado 4 días desde que abandonamos la ciudad. Hemos viajado en silencio y en círculos, guiados por una mezcla de pesar, alivio y celebración. López y yo abandonamos la selva y llegamos a un claro en el que nos observaban diversos rostros tallados en la pared de la montaña. López tuvo un episodio, como lo llamó después. Corrió hacia los rostros suplicando a gritos perdón. El pecado que más le pesaba en el corazón era haber dejado solo a Pérez frente a los extraños guerreros. Su pesar fue en aumento a medida que avanzaba la jornada. Por mucho que lo intenté, no logré consolarlo. Así que preparé una hoguera y esperé, mientras denunciaba sus acciones y suplicaba perdón a los rostros silenciosos de piedra. Y bajo sus alas encontrarás refugio. Bajo sus alas. Y bajo sus alas encontrarás refugio. Una garza y... un eclipse. ...26 de diciembre de 1603. López me despertó. Había preparado un desayuno austero. Aquí es donde deberíamos estar, dijo, con fría determinación y una actitud radicalmente distinta a la del día anterior. Me terminé el desayuno mientras me hablaba de la venganza divina y decía que había errado en su conducta, pero que Dios le había puesto las manos en los hombros y le había mostrado el camino que debía seguir. Esta pequeña misión dará a conocer la verdadera palabra de Dios, dijo, señalando un edificio de adobe situado un poco más allá de los rostros de piedra. Prepararemos el camino para el elegido, pues solo aquel que lo siga será merecedor de esta caja.
Jonah, este libro cuenta la llegada de un forastero a la misión. Fundó la secta de los siete. Quizás se trate de López. Como en el panfleto. Debemos de estar acercándonos. Sigamos buscando. Juan, hijo de Zebedeo, fue uno de los discípulos de Jesús y también el discípulo amado. Su hermano Santiago y él eran impetuosos y tenían un fuerte temperamento, por lo que Jesús empezó a llamarlos Boanerges, que significa hijos del trueno. A Juan se le atribuyen 5 libros del Nuevo Testamento: el Evangelio de San Juan, las 3 epístolas de Juan y el Apocalipsis. Es el santo patrón del amor y la lealtad, así como de los escritores, los editores y los eruditos. Uno de sus símbolos es una serpiente en una copa, pues también es el patrón de las víctimas envenenadas y quemadas. Este tosco bosquejo muestra a San Juan repeliendo un ataque demoníaco. Quizá pretendían convertirlo en uno de los frescos de la misión. Un día apareció el hermano de la cruz. Salió de la selva y le insufló nueva vida a la misión. Cuando llegó, solo estábamos nosotros 3 y la hermana Dorotea llevaba muchas semanas enferma. Él y su socio empezaron a trabajar ese mismo día. Para la semana siguiente, de la cruz ya había reclutado a 3 docenas de trabajadores. Repararon el campanario, trabajaron los campos y plantaron cultivos. El hermano de la cruz pretende hacernos autosuficientes. Hemos pasado tanto tiempo solos aquí que me preocupaba que Dios nos hubiese olvidado. Pero no solo nos escuchó, sino que nos envió un agente para cumplir su voluntad. Tardaremos eternidades. ¿Cuántos años? Un paso a la vez. Un día a la vez. Rostros de piedra llorosos, mientras Jesús, dolorido, se arrastra por el camino donde muchos murieron. Más perecerán, y más les seguirán, y más les seguirán. La luz sus pasos guiará.
Si tuviéramos que pasar una semana, ¿has dicho algo de tener más ayuda? Hola. Mire lo que tengo. Seguro estará satisfecha. Buen trato. Estaré aquí si quieres cerrar más tratos. Un ratoncito, lindo y pequeñito, sacó su naricita para mirar a El daño es bastante grande. Una garza y un eclipse. Y bajo sus alas, refugio. Bajo sus alas.
El sol quedará oscurecido y la luna no dará su luz. Jonah, esas dos citas bíblicas. El sol quedará oscurecido y bajo sus alas encontrarás refugio. ¿Qué significa? La garza y el eclipse. Eso es. Busca una garza y un eclipse. Aquí debajo hay un mural entero. Veracruz, la cruz verdadera. ¿Eso es lo que creo que es? La caja de plata. Es inconfundible. Jesús toma la cruz. Son las estaciones del Vía Crucis. Pero aquí faltan varias. Antes de 1600, solo había 7. Esto podría remontarse a la época de López. Es una pista que dejó. Sí, es lo que suele hacer. Muy bien. Vamos a ver si encontramos una cruz por algún sitio. Cuando encontremos la caja, ¿cómo recuperamos la llave de Domínguez? Se nos ocurrirá algo. Edsley es muy joven para tener tanta responsabilidad. Debe de ser muy difícil para... Jesús, tómale, lo imagino. ¿Me ayudas a levantar esto? Parece una buena bajada. Vamos a ver a dónde lleva. Segunda estación. Gracias. Jesús cae por primera vez. Aquí hay una inscripción. Ambulate dum lucem habetis. Camina mientras tengas luz.